Uno. Hola Academia Home School, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Santiago Giraldo de grado séptimo y vamos a ver un tema de ciencias que es el paramecio. Y bueno, empecemos. Primero que hay que saber, ¿qué es el paramecio? Bueno, aquí tenemos una imagen del paramecio. Aquí podemos ver algunas partes que ya explicaremos. El paramecio es un organismo microscópico unicelular de forma ovalada. Aquí en la imagen podemos ver cómo es su forma ovalada. Tiene una forma como de un óvalo un poco deformado. Hola. Con cilios que permiten desplazarse. Los cilios son estos pelitos. Esos pelitos son los que le permiten poderse mover. Con cilios que le permiten desplazarse y capturar las bacterias de que se alimenta. Habita en aguas dulces estancadas. Muy bien, ahora miremos sus funciones vitales, sus funciones principales para poder vivir. Bueno, la respiración. Pero entonces, ¿cómo realiza la respiración? La respiración la realiza a través de la membrana celular y por las partículas de agua absorbidas con el alimento. Cuando ella come alimento, también come agua. Y cuando la vacuola pulsátil está llena de agua, se abre y libera al exterior libera esa agua. Y ahorita miraremos las partes del paramecio en la siguiente diapositiva. La alimentación, ahora miremos la alimentación. La alimentación de los protozoos, el paramecio es un protozoo, de los protozoos suele realizarse mediante la captura del alimento que penetra en el citoplasma a través de una abertura de la membrana. Bueno, una cosa es que aquí está el dibujo, ya lo miraremos en la siguiente diapositiva. En el paramecio, lo de adentro no se le llama citoplasma, sino se le llama endoplasma, ¿ok? Pero en los protozoos en general se le llama citoplasma. Bueno, miremos su excreción. En el endoplasma se forman vacuolas nutritivas y los residuos son expulsados por el poro anal. Pues eso no lo dibujé porque no estoy muy atento al dibujo, pero aquí en ese huequito se puede ver el poro anal que está ahí, si lo ven. Bueno, entonces, vemos la excreción. Ahora miremos la reproducción. Ok. Los protozoos pueden reproducirse por bipartición, o sea que se dividen en dos. Por gemación, que es el crecimiento de una yema o una célula hija, y por la esporulación, que es cuando la fragmentación de la célula madre en esporas. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar un video que yo hice hablando sobre la división celular, donde hablo de todo eso. Bueno. Ahora sí miremos las partes en el dibujo que yo realicé. Aquí podemos ver el dibujo que yo realicé. Esperemos a que termine la diapositiva. Listo. Miren, aquí están sus partes. Este es el dibujo que yo realicé. Me basé en esta imagen, la imagen que están viendo aquí en pantalla. Yo me basé en esta imagen para dibujar el paramecio. Bueno, entonces aquí podemos ver los cilios vibratorios, que son los que vimos al principio, que es con lo que se mueven. La vacuola contráctil, que es la que ven aquí, el canal de la vacuola contráctil, que son como esos cositos verdes que tiene alrededor la vacuola. Tiene dos núcleos, un núcleo pequeño y el núcleo principal, que pues se le llama largo núcleo, que es el grande. El canal oral, en este hueco de acá, es donde entra la comida, donde se la come. La faringe, que es la que ven aquí. El ectoplasma, que es el borde del paramecio. El endoplasma, como ya vimos, que es lo que está dentro. El largo núcleo, yo lo expliqué. Y la vácula digestiva, y por aquí estaría el poro anal, pues que no lo dibujé porque ya había dibujado esta vácula. Los paramecios tienen dos vacuolas. Y bueno, espero que les haya gustado mi exposición y nos vemos en otra. ¡Chao!